el único digno, el único santo. En Apocalipsis 4 habla de cuatro seres vivientes, habla de 24 ancianos y millones de ángeles a una sola voz cantando al que es digno, al que es tres veces santo, al único Jesús, Jehová de los ejércitos, el que está interesado en tu vida, el que entregó un precio de sangre por tu salvación, el que te ama, el que te ha sostenido en esta pandemia, el que ha visto tus lágrimas, tu dolor, tu angustia, tu ansiedad, tu tristeza, tus metas, pero el que es fiel desde siempre y para siempre, el que estableció que ya no eras esclavo, sino que eras hijo. Dios, Jesús, dile, el único digno, el único digno, el único santo. Cántale una vez más, vamos a decirle, que te adoraré, tu nombre digno es. Vamos, Sion, nos escucha. Su nombre digno es Cristo. Lágrimas, pero el digno del aplauso que le vas a dar en esta tarde también al Señor de señores, Rey de reyes, poderoso y eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a escuchar en 3 minutos testimonio que Mario nos quiere contar. Mario, pueden sentarse. Voy a poner el cronómetro porque yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo contar año y medio de una situación en 3 minutos? Bueno, 4 minutos. Esa canción, tremendo. Dios está vivo, aquí está. ¿Sí o no? Dios está vivo, aquí está. Yo pensé que iban a decir amén. Dios está vivo, aquí está. Bueno, brevemente, el año pasado, como en julio, solamente con tragar, empecé a sentir algo como maluquito. Entonces consulté. Y aquí hay varios exámenes, no hay tiempo porque se me va. Entonces me mandaron una ecografía, que el nódulo no sé qué, que esto y aquello. Luego me mandaron una biopsia, el pastor me acompañó, él pensó que era una cosa trágica, pero ni tan trágica, le meten una aguja uno por aquí y otro examen. Entonces yo inmediato, porque decían que no estaba como bueno. Entonces a mí me enseñaron hace muchos años que en estas situaciones hay que buscar personas a que oren. Listo, yo empecé a decirle al uno, vea, me está pasando esto, me está pasando aquello. Entonces, ve, tenés cita en agosto con el doctor tal. Entonces yo de recopilar los exámenes, no reclamé el examen que era. Entonces yo me acuerdo que llegué donde el médico y el médico me dice, ve, te tengo que rajar aquí, eso da como 15 días de incapacidad y esto y aquello. Yo le dije, me trajo el examen. Y yo, doctor, ahí está mío, no, usted el examen no me lo trajo. ¿Cómo que no? Entonces me dice, no, te tengo que operar porque vos lo que tenés es cáncer. Así, mira, te sube al segundo piso que allá te dan la orden. No sé si ahí está proyectada la. Sí, ¿qué dice ahí? Maligno. Cáncer. Tremendo. Entonces yo me vine en el bus, empecé en ese momento a estaba chateando con la pastora y con mi hija menor. Resulta que la pastora estaba en la peluquería de la mamá de mis hijas. Y yo no sabía que estaban juntas. Y me vine en el bus. Imagínate que te digan que tienes cáncer. Y yo vi el muchacho. Y yo venía sinceramente. Yo le dije al Señor, Señor, si me quieres llevar, yo me voy. Está como duro, triste. Vine aquí, los pastores estaban, mi hija. Fue algo tremendo. Entonces empecé a pedir oración. Eso fue el año pasado. Andrea Lopera, ella no sabía que era por este lado derecho. Y cualquier día, un sábado, creo que fue, no sé si fue una vigilia o una reunión familiar, me escribió como al domingo y me dijo, Zavala, ve, yo estaba orando y sentí algo muy fuerte que llegó a mí y me dice el Señor que tú, era como por el lado derecho, que tú estás sano. Y ella no sabía nada. Y dele, el doctor, entonces yo, ya después que voy donde el doctor me dice, me hace unos chequeos, me toca, me hace esto y me dice, va, hermano, hay dos opciones. Si usted está muy empanicado porque le dijeron que tiene cáncer y se va a morir, entonces yo lo opero. Pero usted puede quedar hablando así.
Y yo le dije, no, yo como hablo y hablando así, que no, no. Y la otra es que cada 6 meses te revisamos, te hacemos una ecografía y si crece vamos mirando. Pero no le cuente a nadie, porque entonces empieza todo el mundo a opinar. Entonces yo puse un WhatsApp al grupo y ahí mismo me llamaron, Sabana, ¿por qué no te operas? Bueno, yo seguí yendo cada 6 meses, eso como que no crecía. La otra vez me dijo el tío, eso está muy grande, ¿usted por qué no se hizo operar? Bueno, para comprimir esto, porque yo le decía, Señor, ¿cómo contar esto que no se vea que yo soy un berriondo, sino que eres tú? Este año empezamos a ir a Sion. Ellos son la comunidad de Sion, allá debajo del puente de la Madre Laura. Allá estábamos realizando células. Entonces, una vez les pregunté qué peticiones tenían, me dijeron las de ellas. De ellos, y yo les dije que me pasaba esto, y cada vez que iba allá me decían, hermano, estoy orando, estamos orando por usted, usted está sano, una cosa impresionante, hermano. Ever me decía, Ander, Duván, está sano en el nombre de Jesús, y yo vivía tranquilo. Muñeco también me decía, Mario, estás bien. Bueno, para resumirle la historia y verte que Dios es muy grande, y si tú allí en tu casa crees de que Dios no está vivo, te tienes que apropiar de que Dios sí está vivo. Yo no te voy a decir que fue el que tuve más fe, sí me tranquilicé. Yo decía, Señor, he escuchado que si cuando hay preocupación y si hay angustia, uno debe estar tranquilo. Entonces fui esta semana, el médico me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, me dijeron que yo tenía algo maligno. ¿Y por qué no te sacaste eso? Le digo, no, el doctor me dijo que eso, bueno, acostate pues ahí. Y empieza por aquí y me dice, hombre, ahí en el lado derecho hay unas calcificaciones, pero ya hubo calcificaciones, ya no están. Eso está, como decimos en Bogotá, como entre su merced y mi señora. Yo, ¿qué es eso? Mío, no, eso está como entre su merced y mi señora. No, y en el lado izquierdo estás limpio, ¿cierto? Me dieron la cita para el 23, mandé estos exámenes donde otra persona. Entonces, muchachos, ¿qué les quiero contar? Dios es grande, Dios es maravilloso. Es apoyarnos en la gente que tenemos, ¿cierto? Que nos apoyen en oración, estar tranquilos, porque como decía la canción, Dios está vivo, Él está aquí, ¿cierto? Y vuélveme el gozo de la salvación. Grandes y maravillosas son las cosas que Dios hace. Dios los bendiga. Jason, venga que nos va a salvar. Muchos de nosotros nos acostumbramos a que lo que hace Dios es un paisaje y un panorama y no darle la gloria a Dios. La mayoría de muchos de los que están acá habían llegado sin trabajo y Dios los colocó en un trabajo mejor, ¿o no? Entonces, Jason me contó ahorita, es más, ¿cuánto lleva? ¿Como 6 meses con nosotros, Jason? Bueno, 7 meses. Llegó desempleado en medio de la situación. Cuéntale lo que hizo el Señor. Que les bendiga a todos. Es un placer estar aquí en esta iglesia, en Aviva. Es un privilegio estar en el altar sirviéndole al Señor. También me pasa como Zavala, como contar un año entero en 3 minutos, 4 minutos, ¿cierto? Resulta que en diciembre del año pasado, por circunstancias, me quedé sin empleo. Tenía un empleo muy bueno, bien pago, buen cargo, y bueno, por circunstancias me tocó dejarlo. Para la mala fortuna, resultó y llegó a Colombia pues la pandemia, ¿cierto? El COVID-19. Difícil encontrar un empleo durante toda esta época. Todo un año entero prácticamente, porque gracias a Dios ya tengo un empleo y empiezo ya el lunes a trabajar. Pero un año entero sin empleo, sin trabajo. Pero el testimonio basa básicamente en que pude analizar durante todo este tiempo que Dios quería moldearme, quería sacar esa persona orgullosa, altiva que yo era. Yo era una persona que me creía un poco más porque tenía un buen cargo, porque tenía un buen puesto, tenía un buen salario. Entonces me estaba subiendo mucho, se me estaba subiendo la cabeza, como dicen por ahí. Pero entonces pasó toda esta situación y mandaba hojas y cientos de hojas de vida y en ningún lado me llamaban, nada. Yo, pero ¿qué pasa? Nada. Yo dejé de asistir a la iglesia, dejé de servirle al Señor
por mucho tiempo, durante más o menos 2 años, que fue mi última iglesia que estuve. Resulta que durante este año, más o menos en marzo, llegué a esta iglesia. Llegué a esta iglesia, tuve un servicio. Aún estaban activos los servicios para la comunidad. Todavía no habíamos entrado en cuarentena. Me gustó mucho la iglesia, sentí como la unión de todos. Y yo dije, bueno, excelente, voy a seguir yendo a esta iglesia, voy a asistir a Viva. A la semana, cuarentena general, todo el mundo encerrado en casa, nadie puede. Yo, ¿qué pasa pues? Entonces por ese lado tampoco puede ser. Entonces yo desde mi casa empecé a buscar al Señor, miraba algunos videos o unos lives de algunas iglesias de aquí de Medellín, y empecé a buscarlo, más. Y durante todo este tiempo en la casa yo le decía al Señor: Señor, dame un empleo, yo quiero cambiar, yo te prometo que no voy a volver a ser la misma persona, dame una oportunidad más. Y nada, mandaba nada, me presentaba a entrevistas, sí, pero no pasaba. Incluso hace 2 semanas estuve en la última entrevista, tuve 2 entrevistas en la que pasé y en otra empresa, y no me aceptaron. Y yo pregunté: ve, dame una retroalimentación de por qué no pasé. Y me dijeron: no, usted le fue demasiado bien en la entrevista, tanto que ese cargo no es para usted. Yo, te fue tan bien que usted está sobreperfilado para la empresa de nosotros. Pero al otro día siguiente me llegó la carta de que no había pasado. Yo, pero si me fue tan bien, ¿por qué no pasé? Por Dios bendito. Me puse a llorar, mejor dicho. Yo dije: no, yo estudio los días sábados, estoy estudiando mi carrera profesional los días sábados, entonces me da más dificultad conseguir un empleo. Pero entonces resulta que al otro día me llamaron y: ve, nos interesa mucho tu hoja de vida, vamos a darte una entrevista de trabajo. Entonces a las 8:30 a.m, bien. Pasé durante todo, eso fue un jueves, el 24 de noviembre, todo el día en ese proceso. Pasé los filtros, pasé una clínica de procesos que ellos tienen, y a la tarde me llamaron: ve, necesitamos que te vayas y te realices los exámenes médicos. Después de que lloré, yo le dije al Señor: Señor, yo ya no quiero estar más en la casa, qué pereza, quiero trabajar, no me gusta estar encerrado, quiero ser productivo. Y por fortuna del Señor, ya tengo empleo, ya inicio ahorita este lunes, gracias al Señor. Y aparte de eso no tenía con qué pagar el semestre del próximo año, y me dio por mirar la página de la universidad y me gané también la beca. Gracias. El mismo Dios que sanó la enfermedad de cáncer es el mismo Dios que tenemos de nosotros, la enfermedad de Mario. El mismo Dios que le dio la oportunidad a Jason, el mismo Dios que te da la oportunidad a ti. Amén. Aquí me la están devolviendo. Cuente un testimonio en 3 minutos y me están diciendo que predique en 15 minutos. Vamos a ver. Espíritu, resumen. Ahí va. Ahorita a las 4 hablábamos del proceso del llamado. Que todo hombre y mujer que está acá tiene un llamado. ¿Cuántos creen que tiene un llamado de parte de Dios? Muy bien. Una de las grandes incógnitas del ser humano hoy en día es: ¿para qué nací? ¿Cuál es el propósito mío en el mundo? Uno de los grandes porcentajes de suicidio hoy en día, lastimosamente, son las personas que no encuentran propósito, y muchas veces en su carta dejan: es que no tenía propósito en mi vida. Entonces, ¿cómo encontramos el propósito de vida? ¿Para qué estamos acá en la tierra? No solamente para comprar, crecer, comer y morir, y no. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. Todos levantaron la mano y dijeron: yo tengo un llamado de parte de Dios. Entonces vamos a la palabra para entender qué llamado tenemos y qué debemos hacer. Primera de Pedro 2:9-10. Y escuche, y dice así: mas vosotros sois linaje escogido,
Somos de la familia de Dios, somos de la descendencia de Dios. Y no solamente eso, sino que hemos sido escogidos. Antes de que tus padres, tu madre te concibiera, ya tenías un nombre escrito acá en esta tierra. Dios ya te había colocado un nombre. Él dice que te llama por nombre. Que no fuiste un accidente, que no fuiste un preservativo roto, sino que fuiste un propósito de Dios. Que no fuiste una equivocación, sino de parte de Dios. Después dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí dice: ¿para qué? Aquí dice: ¿para qué es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para anunciar las obras al mundo y a otros que se están perdiendo de lo maravillosamente que es Dios y que es Jesús. De lo que hizo Dios con tu vida cuando te sacó de la potestad de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo. Para eso fue que nacimos. No hay otro propósito para servirle a Dios. Entonces, si todos tenemos un llamado: pastor, evangelista, maestro, profeta, músico, ministro, salmista, lo que tú quieras, de parte de Dios. Y te puedes preguntar: yo en todos los que usted dijo, pastor, no califico. En todos los que usted dijo, no me veo en un altar, canto muy feo, no sé tocar guitarra, tampoco me da pena hablar en público. ¿Cuál es tu llamado de parte de Dios? ¿A qué te está llamando Dios? Y hace algunos años escuchaba un líder que decía: tú no tienes que andar con la Biblia bajo el brazo y gritarle a todo el mundo. Pero si desde el lugar de trabajo, si desde la universidad, si desde el colegio estás hablando de la potestad de las tinieblas y llamando a la gente al reino de su amado Hijo, le estás sirviendo a Dios. Y no solo eso, estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te llamó. Entonces hay un momento de tu vida que tú tienes que identificar para qué naciste. Ahorita lo repetíamos, los tres momentos más importantes de cada hombre: cuando naces de nuevo, o sea, cuando conoces a Jesús, y cuando descubres para qué naciste. El último, la mayoría, no me atrevo a decir que un 60% de la iglesia, no del mundo, no sabe para qué nació. No sabe para qué está acá en la tierra. Entonces, pastor, si no soy eso, ¿qué puedo ser? Pues puede ser un ingeniero, muy bien, muy exitoso. El edificio que construyó por allá, listo, muy bien. El médico que se inventó la cura para el COVID, muy bien. No pasa. El futbolista que murió hace algunas semanas, esto sí está live, no se puede recortar, que le hicieron una idolatría impresionante. Perdóneme, los que no le gustaron. Que era el Dios de muchos. Pero en dos semanas ya la gente se va a ir para la Navidad, se va a ir para el Año Nuevo, y el futbolista se olvidó y pasó y no quedó. Pero ¿qué fue lo que inmortalizó a un Moisés, a un Jonás, a un Elías? El propósito que Dios tenía con ellos, el propósito que Dios plasmó en su palabra, porque dejaron que el propósito de Dios se cumpliera en sus vidas. Entonces tú escoges, puedes ser el mejor ingeniero, médico, vendedor, empresario, lo que tú quieras. Pero si el propósito de Dios no está en tu vida, perdóname que te digas, yo no sé, eso no se puede editar. Perdóname, pero creo que no he descubierto para qué naciste. Esto es fuerte, pero hay que decir la verdad. Y por eso es que se está acabando, se estaba muriendo, se está suicidando la gente. Y por eso es que la gente no encuentra propósito. Y por eso es que ha entrado la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico en algunas ocasiones. Porque la gente no tiene un propósito de vida. El único que lo puede dar es el Señor. Escuchen, como decía un amigo, una palabra clave: le servimos a Dios y ahí encontrarás el propósito de vida. Repítalo: le servimos a Dios y ahí encontrarás el propósito de vida. No hay otra manera. No existe otra manera. Por eso colocamos esta palabra: cambia tu nombre. Y en Juan 1:40, vamos a la palabra 1:40-42. Andrés, no Peláez, sino otro Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista predicar, y eran de los primeros discípulos que seguían a Jesús. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que significa el Cristo. Y le dijo, y le trajo Jesús, y mirándolo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que significa Pedro.
Y Simón quiere decir el que ha escuchado a Dios. Y Simón era un pescador, digámoslo, común y corriente. Y Simón, que era Pedro, antes de ser cambiado su nombre, era un hombre efusivo, un hombre colérico, un hombre sanguíneo, un hombre acelerado, entusiasta. Pero cuando Dios, Jesús, cambió su nombre, cambió su destino. Por eso decimos que hoy Dios va a cambiar tu nombre. ¿Cuántos lo creen? Que Dios va a cambiar su nombre, porque va a cambiar tu destino. Entonces, cuando Jesús cambia el nombre, cambia el destino. Ya no serás Simón, sino que serás Pedro. Y Pedro es roca. Y aquí muchos tenemos esa particularidad de la roca. Nos han amallagado, han hablado mal de nosotros, nos han metido cincel. Ha venido la lluvia, ha venido el sol, ha venido la intemperie. Y ahí está la roca firme, porque Jesús es el que está dentro de nosotros. Abraham, cuando le cambiaron el nombre Abraham, una H que significa en hebreo hálito, viento de vida, soplo de Dios, le cambió de Abraham a Abraham, padre de multitudes. Saulo, que en latín quiere decir pequeño, pero cuando se volvió Pablo, el mayor apóstol de la historia, el mayor, el que escribió el 60-70% del Nuevo Testamento. Porque ya no era Saulo, sino que era Pablo. Entonces acá hay gente, allí también en la internet hay gente que tienen un nombre que no corresponde a su llamado. Explíqueme, pastor. Acá hay gente que le han colocado un nombre que no corresponde a su llamado. Le han colocado una chapa, un sello, un nombre. ¿Quién? Tu padre, tu madre, tu abuelo, tu líder, tu pastor, no yo, tu tío, tu profesor. Y te han dicho: no sirves para nada, te vas a quedar pobre toda la vida, igualito a su papá, quebrado, fracasado, todo lo que montas sale mal, deprimido, deprimida, ansiosa, te vas a quedar pobre toda la vida, nunca vas a prosperar. Y te han colocado sellos y nombre que no corresponden a tu llamado. Y hoy es el día de que Jesús va a quitar ese nombre y lo va a cambiar. Y va a quitar ese sello y va a colocar algo nuevo en tu corazón. Muchas veces ese nombre que no corresponde ha ido acompañado de un castigo, de rechazo, de patadas en el vientre, de palabras, de renegar, de oraciones contrarias que han marcado la vida de las personas. Y muchas veces también ahorita hablaba fuerte también, no se puede editar. Muchos hombres de Dios dicen: vamos a montar iglesia, vamos a montar iglesia, como si fuera un negocio. Perdón que te ponga de ejemplo, Mario. Este hombre lleva 30 años en el evangelio, como se liste de bonito. Y ese hombre es hijo de tal y tal y tal. Venga aquí, yo lo nombro pastorcito. Venga acá, que es que usted es de muy buena familia. Perdón también. Y su familia diezma mucho. Venga para acá también, lo normo y lo pongo allá. Instituyen hombres que no tienen llamado. Y desafortunadamente, pastores con 4 o 5 demandas de abuso sexual, pastores con demandas por estafa, pastores en adulterio, en fornicación y en pecado, y acabando y arrasando con un pueblo. Porque el hombre no instituyó, pero Dios constituye. El hombre instituye y dice: Dios, te quiero poner acá. Pero cuando tú tienes que decir: mi llamado no es de hombre, sino que mi llamado es de parte de Dios. Es de parte de Dios. Él mismo constituyó apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. Dios es el que te pone el nombre. Jesús es el que rompe el sello y el nombre equivocado que te colocaron. Hay una, lo que quiere hacer Dios contigo hoy es que cambies la mentalidad, que cambies el chip. Entonces, 4 cosas y tengo 7 minutos. Entonces todo hombre necesita, número 1, formación, que es necesaria para el llamado. De capacitarse, muy bien, del liderazgo, de entender. Yo creo que cuando estaban formando a Simón, le dijeron: vea, tire la red o atarraya, no sé cómo se dice, la red así. No la tire así porque se va con rey todo y se ahoga. Hasta ahora hay más peces que a tal hora. Cuando la marea está alta, no lo haga. Y estaba siendo formado y estaba siendo enseñado. Le enseñaron a pescar peces,
a ser buen pescador. Pero cuando conoció a Jesús, le dijo: ya no serás pescador de peces, sino pescador de hombres. Le cambió el destino en su llamado. Número dos, el proceso necesario para el carácter. Como decía una vez la pastora, sin proceso no hay bendición. Yo creo que es verdad. Abraham, cuando le dicen: entrégame a tu hijo, la promesa, entrégame a tu hijo. 24 años esperando un hijo, y ese proceso, pero él vivió el proceso. A José, cuando por ser inocente, a José por no fallarle a Dios, a José por no acostarse con una mujer, lo llevan a la cárcel. Y era el proceso que estaba determinando y formando su carácter. Así que Juan, Alejo, yo, María, Pedro, de todos, Dios está formando tu carácter. No nos podemos saltear los pasos. Yo no puedo pasar de 1 a 4. Y ahorita le colocaba un ejemplo a la iglesia. Hay gente, lo explico con las finanzas. Muchas veces lo he dicho, lo quiero repetir. 4 estaciones de las finanzas: escasez, suficiencia, riqueza y sobreabundancia. Y cuando pasa de 1 a 4, la mayoría de las veces se devuelve no pa' 1, pa' menos 0. Porque el corazón de la persona no había estado preparado para recibir esa riqueza. Porque no es necesario, porque no es fácil pasar de la formación de una vez al propósito. Necesitas el proceso. Necesitas lo que Dios quiere hacer contigo. No hay atajos. ¿Y saben qué pasa cuando un hombre y una mujer de Dios y le quiere hacer el quite al proceso? Yo no, hasta este pastor como que me la tiene montada, me pregunta que no. Voy para otra iglesia. A la vuelta de la esquina lo está esperando el mismo proceso. El mismo proceso. Y te la pasas deambulando de iglesia. Perdóneme también. Tampoco se puede evitar. De iglesia en iglesia, evitando los procesos cuando Dios te quiere que lo enfrentes. Cuando Dios quiere que tratar con tu corazón. Todo eso hace parte de la carga y del precio de un llamado que nos está haciendo Dios. Número 3. Oh, el desierto. Necesario para tu fe. El desierto. Cuando no ves, muchas veces cuando no escuchamos, cuando no tenemos lo suficiente, sino lo básico: el pan de cada día, el agua del día, la hidratación del día. Y tengo sed y estoy cansado y no veo nada a mi alrededor, y Dios quita mis distracciones y me toca mirar para el cielo. Y una parte muy fuerte, que muchas veces en el desierto, ¿cuánto lo han vivido? El silencio de Dios. Cuando no escuchas la voz de Dios, cuando oras y no escuchas, cuando no sientes su presencia, cuando sigues haciendo las cosas bien, pero Dios no se manifiesta. Pero te voy a decir una cosa: en medio del desierto Dios también ha estado a tu lado. Él es el que ha hecho brotar aguas en medio del desierto, el que te ha traído sombra en medio de los soles fuertes, el que te ha cubierto y te ha provisto y te ha protegido de las fieras. Eso es lo que ha hecho Dios en medio del desierto, y no nos damos cuenta, porque estamos mirando lo que perdí, porque estamos mirando lo que no tengo, porque estoy mirando mi sed, pero no lo estamos mirando a Él. Muchos quieren abandonar en este paso. Estamos en el 3. Y muchos en el desierto del matrimonio: no, ya no aguanto más, me separo. En el desierto empresarial: o cierro o vendo, no, me voy. Pero puedes estar a 5 minutos, a 5 millas, a 2 días de la victoria. Y muchos han tirado la toalla en medio del desierto. Y no sabes que Dios está tratando con tu corazón. Número 4, propósito para la cual vivimos. Y renuncio a mis sueños personales. Esto cuesta, porque Dios cumple a sus sueños en mí. Y renuncio a muchas cosas de este mundo para que Dios cumpla los sueños de Él y su propósito en mi vida. Y a esa altura del proceso que ya estás en el último, que es el propósito, ya no puedes tener carro, quizás ya no tengas casa, quizás ya no, la economía no está igual, quizás ya tengan más canas y menos pelo como yo. Pero ¿sabes qué? Pero si tienes a Dios, lo tienes todo. En ese punto, dale un aplauso al Señor. Si eres ese momento, ya lo tienes todo. Así no lo tengas nada, si lo tienes a Él. Colóquese sobre sus pies. El nombre de la formación fue Simón, pero el nombre del propósito fue Pedro. Y saben qué quiere
Pedro quiere decir roca, pero Pedro saben también que era el que preparó la Santa Cena. Pedro sabían también que era el que estuvo con Jesús. Pedro sabían también que era el que al paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Pedro sabían también que era el que predicó en el Pentecostés. Pedro saben quién era también el que predicó y se arrepintieron y se convirtieron 3,000 en la primera predicación en el Pentecostés. Pedro saben quién era también el que con la sombra de Pedro sacaba a los enfermos para que fueran sanos. Cuando le cambiaron el nombre, le cambiaron el propósito. Así que hoy es el día que Dios quiere cambiar tu nombre. Hoy Dios está cambiando el nombre porque hay un proceso en el llamado. Uno de los predicadores de Estados Unidos en California decía algo: que llegó un momento de su vida en sentirse frustrado y quejándose con el Señor. Que se montaba en un avión, se bajaba del otro, el hombre muy chistoso. Entonces decía que estaba haciéndole reclamos a Dios, que porque ya no sabía con el síndrome del leg jack si se tenía que almorzar o si tenía que comer, dejar su familia. Y en ese tiempo, hace 30 años, escribía las prédicas en una libretica. Y la libretica decía: aquí en esta iglesia prediqué esto, lo voy a anotar para no repetirlo cuando me inviten a otra iglesia. Y así iba anotando todo. Y en los aviones, dejando su familia, largas horas de viaje por los continentes del mundo. Y se empezó a quejar mucho, a sentirse muy aburrido. Y vamos a llamar ese lado el lado de la formación. Pero después, en la misma libretica, había anotado y había escrito todas las promesas, profecías que le habían dado. Y le dijo: ibas a ser padre de multitudes, los jóvenes se iban a convertir, ibas a llenar estadios, ibas a llevar una palabra diferente, ibas a predicar de una manera diferente. Ese hombre Dante Gebel, y cada una de las profecías que le dieron se cumplió en la vida de este varón. Entonces nosotros tenemos el lado izquierdo, el lado de la formación, el lado que quizás es el que no nos gusta, el lado de la enfermedad, el lado de la escasez, el lado de las luchas en el matrimonio, el lado de las luchas con la familia, el lado de los problemas, el lado de las disensiones, el lado maluco, el lado de no poder estar con mi hijo, el lado de las limitaciones. Pero el lado derecho, vamos a llamarlo el lado del propósito, es el lado de la salvación, es el lado de la sanidad, es el lado de la liberación, es el lado del propósito de Dios en tu vida, es el lado del cumplimiento de las promesas, es el lado del arrebatamiento de las cosas del cielo para ti en tu vida, es el lado que Dios está cumpliendo lo que prometió en tu vida. Entonces, Juan 21:6, y les dijo, ahí lo tienen: echad la red a la derecha de la barca. ¿A dónde? ¿A dónde? A la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. No sé si están entendiendo. Por años y por meses hemos echado la red al lado de la formación, al lado izquierdo. Entonces, ¿qué ha pasado? Frustración, promesas que no hemos visto, quejas con el Señor, reclamos de lo que no hemos recibido. Pero hoy le vas a decir al Señor que desde hoy vas a echar la red al lado derecho, que es al lado del propósito, donde vas a reclamar cada una de las promesas que Él te hizo, donde se va a cumplir el propósito de tu vida, donde no vas a ser el mismo porque el nombre que tenías fue cambiado hoy. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. A orar al Señor, a decirle que hoy se rompe toda cadena, que hoy se rompe todo sello. Empiecen a cantar, muchachos, empiecen a cantar. Vamos a decirle al Señor que se rompe toda opresión, que se rompe toda brujería, todo sello de maldición, todo sello de pobreza, todo sello de desprecio que han colocado contra tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Díselo, abre tus labios. Hay poder en que nadie se quede callado. No se escucha, Sion. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper. Para
si mientras que cantas empiezas a mover los pies como si estuvieras marchando, y mientras que marchas vas a sentir que las cadenas están cayendo, que las cadenas están rompiendo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadena romper, cadena romper, cadena romper. Pisotealas. Para cadena romper, cadena romper, cadena romper. Un ejército se levanta. ¿Dónde están los guerreros? De depresión, toda cadena de inmundicia, toda cadena de pobreza en el nombre de Jesús, toda cadena de pecado que te ha mantenido atado o atada, hoy cae por el poder de su nombre, nombre sobre todo nombre. Y hoy marchamos para recordarle al enemigo que está a nuestros pies y que vamos de la mano del Dios Todopoderoso, quien nos limpia, quien nos libera, quien nos da la libertad. Así que marcha, marcha con tus fuerzas, declarando que esto está sucediendo en verdad. Que ya no eres extranjero, sino que ya somos hijos. Así que toda cadena es rota hoy en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, la sangre de Jesús. Y hay poder en su nombre, hay poder en su nombre. En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Señor. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén y amén.